La ola de calor que afecta a gran parte de Europa, lejos de dar una tregua, se acentuará en algunos países del sur y centro del continente, donde se pueden alcanzar valores récord en las próximas horas, especialmente en España y Portugal. Meteoalarm, la web de la Unión Europea, UE, que proporciona información sobre fenómenos climáticos adversos, ha emitido alerta roja por calor extremo en puntos de Suiza, Croacia, España y Portugal. Este aviso, según la web, implica una situación meteorológica muy peligrosa y que son probables graves daños y accidentes, en algunos casos con riesgo para la vida de las personas. Mantiene además la alerta naranja en amplias zonas de Francia, Bélgica, Austria, Lituania, Estonia, Polonia, Noruega, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Grecia. En ese caso se producirán situaciones peligrosas por fenómenos inusuales, como altas temperaturas, que pueden producir daños en las personas. Las elevadas temperaturas se deben al sistema estacionario de alta presión, un fenómeno que se ha repetido de forma constante en las condiciones meteorológicas europeas durante los dos últimos meses, dijo este viernes una portavoz de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, Silvika Stonewall. La vicesecretaria general de la OMM, Elena Manainkova, señaló en el último boletín de la organización que el año 2018 será uno de los más calurosos jamás registrados, con nuevos récords de temperaturas en muchos países, lo cual no es sorprendente. Las olas de calor extremo que estamos viviendo son coherentes con los efectos esperados del cambio climático causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. No se trata de un escenario futuro, está sucediendo ahora, agregó. El cambio climático ha duplicado las probabilidades de que ocurran las actuales olas de calor en muchos lugares, según un reciente análisis sobre la situación en el norte de Europa de la Universidad de Oxford que mencionó la portavoz de la OMM. En Portugal, uno de los países más afectados por esta ola de calor, las autoridades han advertido que la situación empeorará y podrán superarse los registros récord del jueves, día en el que se alcanzaron temperaturas entre los 41 y 44 indicador ordinal masculinos e incluso una localidad del interior llegó a los 45. Ese solo fue el preludio del peor momento de la ola de calor, que se espera para el sábado, día en que la temperatura puede batir cifras históricas. En España, ya se ha producido la primera muerte. Un hombre de 78 murió en el sureste del país mientras realizaba trabajos agrícolas debido a un golpe de calor. Gran parte del centro, sur y suroeste superarán hoy los 40 indicador ordinal masculino C, que afectarán a ciudades en plena temporada turística como Córdoba, Sevilla, Toledo o Madrid y, las mínimas, como en algunos puntos de Portugal, no bajarán de 30. En Francia, más de la mitad del país está en alerta naranja y las autoridades recomendaron evitar la calle entre las 11:00 y las 21:00 horas para sortear las temperaturas máximas. Alemania, con máximas diurnas de hasta 38 indicador ordinal masculino C, también sufre el rigor de la canícula, según el Servicio Meteorológico Alemán, que alerta asimismo del peligro de tormentas eléctricas. Las aguas del mar Báltico en el litoral alemán han alcanzado temperaturas semejantes a la costa mediterránea francesa, con hasta 27 indicador ordinal masculino C, 10 por encima de lo habitual, según datos oficiales. Además, el nivel de algunos ríos ha bajado a mínimos históricos, lo que ha obligado a restringir el transporte fluvial de mercancías en algunos puntos del Rin. Las autoridades de Berlín anunciaron que se repartirá agua y protector solar entre los sin techo, ante la situación delicada de estas personas que pueden estar expuestas al sol. Y en Bélgica, la intensidad del calor forzó al Real Instituto Meteorológico a emitir una alerta naranja en la mayor parte de las provincias interiores, donde se prevén máximas de entre 33 y 34 indicador ordinal masculino C, impropias en estas latitudes. La misma situación se vive en la vecina Luxemburgo. La ola de calor no da tregua tampoco a los suizos,
dado que se prevén unas temperaturas de entre 32 y 34 indicador ordinal masculino C, similares a las de algunas ciudades de Austria. En Europa Central y del Este, el país más afectado es Croacia, donde las temperaturas podrían alcanzar los 38 indicador ordinal masculino C. En varias localidades adriáticas, como Dubrovnik y Split, los termómetros no han bajado desde el lunes de los 25 indicador ordinal masculino C. En la República Checa, las temperaturas por encima de 35 grados han activado las alertas por riesgo de incendio, que en julio pasado registraron el mayor número de la década. Las autoridades sanitarias de la mayor parte de Europa recomiendan, sobre todo a enfermos crónicos, evitar exponerse al sol durante el día, consumir suficientes cantidades de agua e ingerir comida ligera. Más noticias en MSN. Calor de más de 35 grados afectará a 25 estados.